Bueno, esta pregunta es importante, ¿no? También hay que decir que qué horas necesita un ser humano depende mucho, pues, de en qué momento de la vida se encuentra, ¿no? Un recién nacido, pues, dormirá 20, 22 horas y una persona, pues, ya de más de 70 años, 80, pues, con 6, 7 horas, pues, será suficiente. Un adolescente, probablemente, pues, lo que necesita, pues, son 8 o 9 horas, y yo diría, pues, que a partir de los 18 o 19 años, pues, 8 horas serían suficientes, y un adulto ya, pues, entre 7 u 8 horas. Pero también esto es variable. Hay personas que, por diferentes motivos, muchas veces por una predisposición genética, pues durmiendo menos de estas horas, de estas 7-8 horas, pues no tienen ningún problema y funcionan, pues, muy bien, ¿vale? Esto es un 3% de la población que están, pues, dotados de alguna forma, pues, con una genética que les permite dormir, pues, 6-5 horas de forma sostenida, sin que eso, pues, tenga ningún efecto adverso, sin que al día siguiente, pues, se noten cansados o con sueño, ni más torpes mentalmente, y tampoco sin efectos a la larga para su salud. Pero esto es solo un porcentaje muy bajo de la población. La mayoría de la gente necesitamos, pues, dormir 7, 8 horas, ¿no? Esto también a veces contrasta con la imagen, ¿no? de que se vende, ¿no? La imagen popular de que para tener éxito en esta vida y sobre todo en la actividad empresarial, pues hay que dormir poco, y se pone ejemplos, pues, de gente, pues, muy famosa. Probablemente esta gente famosa está dotada, es este 3%, pero la mayoría de gente, yo creo que si quiere, pues, triunfar y funcionar bien, pues ha de dormir las horas que tocan. Y también hay la otra cara de la moneda. Hay personas, pues, que por motivos, pues, genéticos, pues con 8 horas no es suficiente y necesitan, pues, quizás dormir, pues, 9 horas para funcionar bien.